Hoy es 6/7/2021. Vamos a hablar sobre la cadena alimenticia. ¿Qué es la cadena alimenticia en sí? Es un modelo que sirve para entender el movimiento de la energía en el ambiente a través de los alimentos. La cadena alimenticia muestra el pasaje de alimentos de un organismo a otro, es decir, la serie de transformaciones de los elementos pasa de un ser a otro para proporcionarle energía. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen. Esto es la cadena alimenticia, ¿sí? Aquí tenemos los productores. La cadena alimenticia inicia con los productores. Los productores reciben la energía del sol. Los productores son las plantas. De ahí vienen los consumidores de primer orden, que vendría siendo las mariposas. ¿Por qué? Porque las mariposas se alimentan de las flores, ¿sí o no? De ahí, los productores le pasaron energía a la mariposa. De ahí vienen los consumidores de segundo orden, que sería la rana. La rana se alimenta, ¿por qué se le dice de segundo orden? Porque él ya no va a alimentarse de las plantas, sino del insecto que sería la mariposa. ¿Sí? De ahí le pasó, en la mariposa le pasó en la energía que ella consumió de las plantas, se la pasó a la rana. De ahí la rana le va a pasar la energía a la serpiente. ¿Cómo le va a pasar la energía a la serpiente? Porque la serpiente se va a alimentar de la rana. La serpiente sería consumidor de tercer orden, porque ella se comió a la rana, ¿sí? Y venimos con los consumidores finales, ¿sí? Los consumidores finales son... Es el águila aquí en esta imagen. El águila se alimentó de la serpiente. Ya ella terminó con el ciclo, con la cadena alimenticia. Cuando el águila muere, sus restos caen en la tierra, ¿sí? Y se va descomponiendo su cuerpo. Ahí es donde van saliendo los descomponedores, que serían los hongos y las bacterias, ¿sí? Ellas agarran los nutrientes que tiene los restos del águila para nutrir el suelo, ¿sí? Eso es lo que sería el proceso de la cadena alimenticia. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Dice, ordena a los seres vivos siguiendo la cadena alimenticia. ¿Quién iría primero en la cadena alimenticia? William. Los productores. Ajá, y los productores, ¿quién vendría siendo de esas tres imágenes que está ahí? La hierba. La hierba. Muy bien. A ver, plantas. Sol Ángel, ¿quiénes serían los consumidores primarios? Me pica la vista y ahorita habla cosas. ¿Te estás viendo la tele? Los primarios. Sí, ¿cuál sería el primario? Sería la cucaracha. Sí, ese vendría siendo un saltamonte. Muy bien. Ah, okay. A ver, Dianixel, ¿quién sería el consumidor secundario? ¿Qué? El consumidor secundario. La rana. Ajá, muy bien. Caleb, ¿y cuál sería el terciario? El águila. Muy bien. Eso, así es que va la cadena alimenticia, ¿sí? En la imagen que tenemos aquí, podemos observar la cadena alimenticia de un ecosistema. Ya estamos viendo que ahí estamos en el ecosistema, estamos en el ecosistema terrestre, ¿sí? ¿Cómo es la cadena alimenticia en un ecosistema? Tenemos los productores, ¿sí? Aquí tenemos los productores, que serían las plantas, las flores. Muchos animales se alimentan de las plantas, ¿sí? Pero esas plantas reciben la luz del sol para poder fabricar su propio alimento y poder darle de comer a otros seres vivos, ¿ok? Entonces, los productores, ¿sí? Ellos son los primeros que reciben la luz solar. De ahí vienen los consumidores primarios. Los consumidores primarios, por ejemplo, ahí tenemos la oruga. La oruga se va a alimentar de la planta, ¿sí? La planta le pasó la energía que ella recogió del sol.
De ahí la oruga le va a pasar la energía al consumidor secundario. En ese caso sería la rana. La rana se comió a la oruga, ¿sí? De ahí le está pasando la energía por medio del alimento. El consumidor terciario sería la serpiente. La serpiente se va a alimentar de la rana, pero ella va a recoger esa energía que necesita, que es la alimentación. Y de ahí, otro consumidor terciario sería el búho. El búho se va a alimentar de la rana, de la serpiente, ¿sí? Pero el búho, al morir, sus restos van a quedar en el suelo. De ahí es donde van a aparecer los descomponedores, ¿sí? ¿Cuáles serían los descomponedores? Los hongos, las bacterias, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos van a agarrar todos los nutrientes que tenía el cuerpo del búho y lo van a absorber para la tierra, para que se produzcan y tenga y sea fértil, ¿ok? Esta es la cadena alimenticia en un ecosistema. Maestra. A ver, si yo tengo una planta de maíz, viene la gallina y se alimenta del maíz, ¿sí? Viene la gallina y se alimenta del maíz, ¿ok? Viene el ser humano. Viene el ser humano y se alimenta de la gallina, ¿sí? Ok. ¿Quién es ahí el productor? Sol Ángel. Bueno, lo voy a dar yo porque veo que están teniendo problemas con el micrófono. Yo, Caleb. Yo, maestro. ¿Quién sería el productor, Caleb? El maíz. El maíz. William, ¿quién sería el consumidor primario? La gallina. ¿Y quién sería el consumidor secundario? La persona. La persona, exactamente, porque nos estamos alimentando de la gallina, ¿sí? Ese es otro ejemplo donde está el hombre en la cadena alimenticia.